Quizás podemos ir empezando, ¿no? Alfred. Vamos empezando. Me parece que sí. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Una alegría estar reunidos de esta manera moderna de reunirse. Yo estoy en calidad de director de Casa Sofía, centro cultural que lleva el nombre de Sofía, mi madre, una luchadora, madre de la plaza. Mercedes, yo tengo un hermano desaparecido que vivió 105 años, siendo un ejemplo de valentía, de lucha, de buen humor y muchas otras cosas. Nuestro centro cultural, que está en Palermo, tiene 6 años. Como objetivo general, tenemos la promoción de los derechos a la cultura. Y realizamos distintas actividades en esa línea, siempre con orientación de género. Ahora estamos reabriendo el centro cultural que estuvo cerrado durante toda la pandemia, donde hacemos promoción de artistas emergentes en diversas disciplinas: cine, teatro, música, pintura, danza, fotografía, etc. Y también desarrollamos proyectos culturales y de capacitación en villas de la capital. Y ahora estamos haciendo una serie de charlas, esta es la segunda, sobre temas que nos parecen de sumo interés en este momento. Estoy con Alberto Minujín y con Ricardo Rubier. Alberto va a coordinar la actividad y Ricardo va a dar una charla muy interesante. Lo dejo a Alberto con la palabra. Bueno, muchas gracias, muy bueno estar acá, gracias Alfred por invitarme, es muy bueno colaborar con Casa Sofía y estar rodeado, simbólicamente digo, de tantas amigas y amigos. Como Alfredo dijo, esta es una serie de charlas que estamos organizando en Casa Sofía, siguiendo una tradición que ya se hacía en forma presencial, cuando se podía hacer en el edificio de Casa Sofía. Pero bueno, hemos hecho una primera ya hace un tiempo, aproximadamente hace un mes, con una experiencia muy interesante de un grupo de Villa 21. Lo que se trataba de discutir es cómo se llevó, qué cosas se llevaron adelante durante la pandemia, qué pasó, y entonces se presentó una experiencia muy interesante de un grupo que armó un emprendimiento local que empezó en una cocina, se fue extendiendo, hicieron una red de productos naturales y tuvimos esa charla muy, muy interesante en ese momento. Hoy tenemos un tema. No sé cómo calificarlo, o quizás mejor no calificarlo, pero es expectativas políticas después de la paz, de las PASO, nada menos ni nada más. Pero tenemos por suerte, la infinita suerte de tenerlo a Ricardo Rubier con nosotros, un amigo de larga data, militante. Nos estábamos acordando de los años 70, que estábamos juntos en el INDEC en aquellos momentos, haciendo de todo un poco de estadística, pero un poco de algunas otras cuantas cosas más ligadas a la militancia. Y bueno, le hemos pedido que nos inicie en esto. También le hemos dicho, él va a tocar, por supuesto, el tema de de las pasos y de las perspectivas políticas, pero voy a empezar con un posicionamiento más general. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en América Latina? Y después se va a referir a la situación presente. Él va a ocupar unos 40 minutos y después volvemos a un diálogo. Les pedimos, por favor, utilicen el chat para armar preguntas, que me las van a ir dando a mí y yo se las voy a ir pasando a Ricardo Rubier.
es posible que más que respuestas dejemos mucho más incógnitas que respuestas, ¿no? Y mucho más preguntas sobre las preguntas. Pero es así como estamos y es así como estamos transitando estos tiempos bastante complejos desde muchos puntos de vista. Entonces, Ricardo, creo que ese es las consignas son estas y esperemos todos disfrutar, porque eso es lo importante, tratemos de pensar hacia adelante, que es lo más difícil, pero esta charla de hoy, esperamos, y ese es nuestro objetivo, nos ayude a todos a pensar y a tener algunas ideas. Entonces, Ricardo, te paso la palabra, te dejo la palabra a vos, y entiendo que vas a presentar. Presentate un poco más. Yo sé que Ricardo es muy conocido, así que no dije todas las medallas que tenés. Me gustaría, no, en serio. Y las derrotas, y las derrotas también. Hay que contar las derrotas. Me gustaría que comentes un poco más sobre vos mismo y después vayamos al tema de la charla de hoy. ¿Ok? Sí, bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy sociólogo, soy desde que adopté la sociología, porque primero estudié Derecho, después me pasé a Sociología y ahí me encontré que era mi carrera. Y me dediqué a la sociología política por la gran importancia que tiene la política en la vida de la gente, para bien o para mal. Y como dice Alberto, hemos compartido un momento en que la teoría y la práctica se habían unido de manera casi dramática e inclusive trágica, como se unió en la Argentina en los 70. Pero que nos ha dejado a todos una huella imborrable de aquellos años de utopías, de sueños y también fatalidades que hemos pasado. Así que bueno, vamos a tratar de desarrollar los escenarios que hoy, digamos, tienen actualidad y que hacen directamente que tienen su vértice, o sea, atraviesan la República Argentina como un desafío, ¿no? Como un desafío, y en ese sentido, ahí se ve bien. Vamos a ver la perspectiva política después de las PASO. Es una característica habitual que yo tengo por una convicción de orden metodológico e ideológico también. Empiezo siempre por una referencia que en este caso, por el tiempo que tenemos, va a ser muy rápida, tipo telegrama, o sea que, disculpen, pero tenemos mucho material. Vamos a empezar por la situación internacional en la cual la Argentina se sitúa. O sea, la Argentina está situada dentro de un campo cultural, ¿no? Civilizatorio, que se le da el nombre de Occidente, y en el cual el desarrollo histórico y la caracterización de la etapa actual en el mundo de algún modo nos condiciona, o de un modo bastante definido nos condiciona en términos de algunas cosas que los países, sobre todo los países subdesarrollados, los países dependientes, pueden hacer y otras cosas que no pueden hacer. Entonces, es muy importante conocer el marco en el cual nos encontramos, que es un marco que es fuera del país, o sea, está dentro del país, pero que en realidad es constituido desde afuera, desde el exterior, sobre todo a partir de las grandes potencias. Cada época histórica ha tenido su hegemonía, la Iglesia Católica Apostólica Romana durante parte del feudalismo, la hegemonía británica, la hegemonía española, en algún momento, el desarrollo histórico. Hoy yo caracterizo, parto siempre de este concepto, que es el concepto de hegemonía,
aclaro que cuando hablo de hegemonía estoy hablando de un dominio, de un tipo de dominio extremo en el cual no hay alternativa. Es decir, no hay alternativa, ahora rápidamente lo voy a aclarar, porque alguien dirá, bueno, no, pero la sucesión histórica, el feudalismo ya no está más. Sí, sí, sí. Pero se piensa a sí mismo cada hegemonía como el fin de la historia. Cada hegemonía se piensa como el fin de la historia. No es el fin de la historia, pero en el momento que transcurre y que transita, lo hace también con el desarrollo de esa subjetividad, que es la conquista que la hegemonía tiene sobre la subjetividad de los pueblos, de considerarse a sí misma como inmortal, como eterna, aunque después no lo sea. La hegemonía, digamos, tiene para mí tres características, tres ejes principales, o cuatro, de los cuales yo rescato para mí el principal, que tiene que ver con la construcción o con la producción de riqueza y la distribución de la riqueza, que tiene su, que constituye un sistema en el cual estas tres o cuatro estructuras están dentro de ella. Una de ellas es la económica, como dije antes, producción y distribución de bienes y servicios. La segunda, que tiene que ver con lo político, que es la constitución, el orden social a partir de la constitución del Estado, la democracia liberal tal cual la conocemos, muy cascoteada en este momento desde el ámbito de la praxis política y muy cascoteada también del ámbito académico. Ya hay una fuerte producción hoy en Europa y en Estados Unidos sobre la revisión crítica de la democracia y la crisis de representación. Y el otro eje que tiene que ver con el eje ideológico, filosófico, que es el individualismo. O sea, no hay duda que esta cosa de lo económico, lo político, deriva hacia la constitución de un individuo, un sujeto, que es discutible si es sujeto o no, es un tema de discusión que no vamos a discutir, pero está en tema de discusión la existencia o no del sujeto, en términos del individuo, o sea, los procesos de individuación que provienen de justamente de esa determinación económica, social, cultural, ¿no? En el cual sería muy largo seguir analizando, interviene la comunicación, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quería dejar que yo parto siempre de ahí, de esa visión, porque esa visión desgrana sobre las naciones, sobre los países. Ya yendo a lo más concreto, dentro de esa visión macro que tengo como hegemónica, yendo a lo más concreto, lo que tenemos hoy es que tenemos la siguiente caracterización hegemónica que apunta a buscar cuál es nuestro lugar en el mundo. Hoy, ¿cuál es nuestro lugar en el mundo? Más allá de que hay una pertenencia obligada, como dije antes, a Occidente y a la etapa civilizatoria en la cual nos encontramos. La Argentina es un país abierto, abierto culturalmente, abierto socialmente y abierto, para algunos economistas, semiabierto, pero en última instancia abierto al mundo. Y entonces tenemos que buscar y encontrar un lugar en el mundo de hoy. Esta es la característica ya más concreta de lo hegemónico en términos de una bipolaridad asimétrica, que es las dos superpotencias que hoy dominan o que tienen predominio en el mundo, que son Estados Unidos y la República Popular China. Entre ellos hay una competencia comercial y tecnológica muy fuerte, muy poderosa, que trabaja sobre tres ejes a la cual las dos potencias están ocupadas de invirtiendo mucho dinero en investigación, que es la robotización, Internet de las cosas y la inteligencia artificial, en esto que se llama el mundo digital, ¿no? Y tenemos la conformación ya hoy de un capitalismo liberal, que ya lo tenemos hace seis siglos, ¿no? Entre Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Japón, la India, como países que están destacados dentro de este tipo de capitalismo. Nosotros estamos ahí. Y el capitalismo de Estado,
que es una forma novedosa y paradójica, sorpresa que nos venía deparando la historia, de encontrar que la China socialista, ¿no?, se convierte o pasa a un modelo mixto de producción y distribución entre el Estado y lo privado, y dentro de lo privado, fuertes inversiones de grandes empresas de punta tecnológica y desarrollo de lo que llamaríamos el modo de producción capitalista con presencia del Estado. ¿Cómo se va a resolver esta contradicción entre ambas naciones? No lo sé. Hay cosas bastante diferentes a lo que fue la Guerra Fría. Parecería una nueva Guerra Fría, no lo es. China le llama a su desarrollo ascenso pacífico, pone mucho énfasis en el desarrollo, en que esta China no es la China de Mao y que por lo tanto no hay un despliegue mundial destinado a la influencia del maoísmo o del socialismo en los países periféricos, esto no existe hoy, sino que lo que hay es un desarrollo comercial y de aceptando China, esto también es, sigue la paradoja que decía antes, ¿no? Aceptando China los organismos multilaterales que ha creado el capitalismo liberal. Y esta es una situación en la cual no sabemos cómo se va a resolver esta contradicción. Algunos, por ejemplo, parte del Departamento de Estado, por información que uno puede leer, parte del Departamento de Estado ha creído en la época de Trump también, y ahora también cree parte de él, que esto va definitivamente a una guerra nuclear, y hay otra parte que dice que no. Por supuesto, hay que tratar de evitar que esto ocurra. Así que no sabemos finalmente cómo va a derivar esta competencia comercial y tecnológica que hay entre las dos potencias del mundo. Pregunta, ¿hay una crisis civilizatoria? ¿Occidente está en crisis? Bueno, no sabemos, hay una brecha cultural, sin duda. Digo lo de la brecha cultural además porque algunos piensan en una expansión de China hacia otras naciones, hacia las naciones periféricas, y en realidad no hay que olvidar que en realidad esa expansión está limitada por la enorme brecha cultural que significa la pertenencia a una civilización como la oriental respecto a otras formas culturales. Lo que podemos señalar es que cuando yo dije es raro, hay algunas cosas no suficientemente claras en la relación entre ambos países, es porque hay interpenetración de intereses. Hay intereses que están relacionados uno con otro que hace pensar a veces que los competidores son socios en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, la tenencia de los bonos norteamericanos por parte de China, por ejemplo, los conductores eléctricos de Huawei, que es un desarrollo casi secreto chino, que en realidad se constituye en base a conductores eléctricos importados de Estados Unidos. Bueno, hay una serie de cuestiones que nos hacen pensar y repensar seriamente sobre esta competencia, entre comillas, entre los dos. Entre comillas, o le sacamos la comilla porque la verdad compiten, pero hay aspectos también de conciliación o de acuerdo. Eso es lo que pretendo decir. Al final está Putin, que trata de ingresar Rusia. No hay que olvidar que después de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial militar, la segunda potencia militar mundial no es China, es Rusia. Y por lo tanto, Putin, que trata de entrar en la mesa chica internacional, ser parte de lo que ahora es una bipolaridad, además avanza tanto China como sería, nos vamos a detener un poco acá para no avanzar mucho más, tanto China como Rusia apuntan hacia la Unión Europea. Bueno, China también desembarcó en África y tiene intereses puestos en varios países de América Latina, también Argentina, donde crece la presencia de China en materia comercial
y en materia de inversión, sobre todo de orden industrial, tecnológico. Pero bueno, no sabemos bien cómo va a derivar esta situación, pero hay un avance sobre la Unión Europea. Termino diciendo que indudablemente el mundo ha girado hacia el Asia-Pacífico, el Atlántico hacia el Asia-Pacífico. Lo que están queriendo hacer Biden es reconstituir la Alianza Atlántica y tratar de esa manera, reconstituyendo la Alianza Atlántica, poner un freno tanto a China como a Rusia. Esto es lo que está intentando hacer Estados Unidos, de tratar de evitar el despliegue o el desarrollo comercial y tecnológico chino, también ruso, la presencia de Rusia con el gas en Europa, etcétera, etcétera, que no nos vamos a detener en esos detalles. O sea, que de alguna manera uno dice, bueno, nuestro lugar en el mundo, en este mundo, en esta hegemonía, ¿cuál es? Bueno, la situación de Argentina me parece es más cómoda que cuando estaba la Guerra Fría, sin duda. Cuando nosotros recién hablábamos de Alberto, el recuerdo de los 70, bueno, ahí estaba la Guerra Fría, sin duda. Y la Guerra Fría tenía incidencia en la política, fuerte incidencia en la política norteamericana respecto a América Latina, sin duda, sí, qué duda cabe. Ahora, estamos en otra situación y esta situación nos encuentra a nosotros bajo la neutralidad, que es una política tradicional argentina que viene de hace muchos años y que no pertenece a un partido político en particular. Si bien el peronismo se caracterizó por la tercera posición y por la neutralidad y demás, digamos, también gobiernos que no eran de signo peronista también han mantenido posiciones de neutralidad. Estas posiciones de neutralidad hoy se mantienen, la Argentina en ese sentido está cómoda, digamos, con algunos conflictos que se pueden ir planteando o abriendo respecto a, por ejemplo, como nos pasó con China, respecto a la industrialización porcina en relación a que los chinos están cambiando su dieta y están incorporando más proteína, etc. Ahora estarían enojados porque hemos suspendido las exportaciones de carne. Bueno, todas esas cuestiones que se presentan día a día en la consideración. Dentro de este panorama, ¿hay algún actor contrahegemónico? El actor contrahegemónico hoy, a diferencia de muchos años de los 70, es que la contrahegemonía ya no está presente ni en formas de rebelión, ni en formas de reacción, ni en lucha armada. Están ahí, no, ya no está ahí. Hay una, digamos, una disminución muy significativa entre los 70 y la época actual respecto a la presencia de reacción contrahegemónica. Hoy lo que encontramos es un actor que se destaca en la contrahegemonía, que es el Papa, ¿no? En el cual tiene todo un relato volcado en las encíclicas y demás, respecto al tema de la desigualdad, la crítica al neoliberalismo en sus nuevas encíclicas, etcétera, etcétera. Pero abajo yo puse una llamada, una suerte de llamada en color naranja, que es la observación de que estamos hablando de de actor contrahegemónico que no tiene incidencia pragmática. No la podría tener tampoco, es el Papa, para que los gobiernos desarrollen su doctrina. O sea, es un hombre que está atado a la doctrina, está atado al dogma, está atado al discurso, pero no tiene incidencia en los gobiernos de tal modo que adopten de algún modo una práctica concreta contra una práctica concreta y bien a fondo respecto a la desigualdad en el mundo. Por lo tanto, tiene ese, vamos a llamar, inconveniente en términos de la posibilidad de realización. ¿Cuál es la situación regional? Bueno,
La situación regional, en mi opinión, teniendo en cuenta lo que pasó hace 10, 15 años a la situación actual, es que hay una, yo diría, hay un dilema que tienen las naciones en la región, que es la cuestión de la apoyarse en lo ideológico o apoyarse en los intereses. Esta diferencia entre ideológico e intereses, sobre todo la parte de intereses, digamos, hay bastante antecedentes de lo que Perón en su momento planteó como política internacional y como lo Perón planteó respecto a la política regional. La necesidad de alianzas independientemente de la ideología de quien esté gobernando en ese momento en la nación. Nosotros tuvimos una etapa caracterizada por el chavismo, caracterizada por el gobierno de Evo Morales, por el gobierno de Ecuador, la Argentina y otros países que habían constituido una suerte de alianza sustentada fundamentalmente en la cuestión ideológica. La cuestión ideológica. Se armó el UNASUR, ¿no?, que hoy está prácticamente desarmado, ¿no? La situación de Mercosur, que hoy también corre peligro al intentar un acuerdo bilateral, Uruguay, o pasar con Brasil también, un acuerdo bilateral que pulverizaría al Mercosur. O sea, encontramos realmente crisis en las alianzas, cambio de dirección de la política, y entonces ahí debe prevalecer. Si mantenemos la tendencia a la alianza en base a intereses y no en base a ideologías, en todo caso uno podría decir la ideología está en los intereses, ahí estaría lo ideológico. Si uno está dispuesto a avanzar de alianzas de este tipo o no, o esperar lo que García Linera habla del flujo y el reflujo, o esperar la nueva ola progresista en la región. A mí me parece, mi opinión, que con la presencia progresista hoy en la región no alcanza para desarrollar una lucha de autonomía e independencia, ¿no? La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza, afectando principalmente a las mujeres, los escolares, las personas de mayor edad. La región perdió por la pandemia 26 millones de puestos de trabajo en el último año, lo cual genera una situación de, como dice arriba, ¿no?, de incrementar la desigualdad, de una situación social, en algunos casos, límite. Lo del Mercosur, que ya lo hemos dicho, y la situación de Venezuela y Nicaragua se constituyen en problemas para la región. Es decir, son puntos problemáticos a los cuales concurren, está por un lado la posibilidad de que intervenga Estados Unidos. Intervenga, quiero decir, no quiero decir que van a bajar los marines, no creo. Sino creo que cuando intervenga Estados Unidos, Venezuela, quiero decir, a tomar una posición más punitiva respecto a Venezuela y Nicaragua, no sé de qué tipo, pero más punitiva. Ya hay un bloqueo sobre Venezuela, sin duda. Pero y además interviene, por supuesto, como está Estados Unidos en juego, interviene también Rusia y China en estos países, además de Cuba. Y yo lo que la visión que tengo respecto a Nicaragua y Venezuela es como un rulemán que está trabado. O sea, que la situación de Venezuela y Nicaragua para mí está trabada. O sea, no avanza ni hacia un lugar ni hacia el otro. No creo hoy que el chavismo tenga alguna posibilidad de restauración ideológica y política. No lo creo. Entonces me encuentro, o nos encontramos en una situación realmente de difícil perspectiva respecto a hacia dónde va a avanzar Venezuela y hacia dónde va a avanzar Nicaragua. La verdad que no lo sé, pero está trabada la situación. Sin embargo, no es una mala noticia. Es decir, hubo muchos intentos, también la Argentina lo intentó, intentos de mediación para destrabar el runemán. Hubo intentos de mediación. Inclusive el Papa
El Vaticano hizo dos intentos de mediación con Venezuela que fracasaron, ¿no? Poco se habló de eso, pero es la verdad, fracasaron. Entonces, hay una situación realmente muy compleja. En este momento hay una negociación en México, que se está desarrollando en México, respecto a Venezuela, y esperemos que esa mediación pueda caminar, pueda andar, porque la situación no da ni para un lado ni para el otro. Está trabada la situación y no avanza. Bien, se mantiene el bloqueo a Cuba, a pesar de que Biden parecía que cuando llegara Biden, bueno, llegaba Biden y se consideraba, ellos consideraban que era anacrónico el bloqueo porque no se había traído resultado y que lo iban a levantar. Bueno, no lo han levantado. En Cuba hay cambios, se están produciendo cambios. Uno es la unificación monetaria, el otro es la reforma constitucional de hace un año y pico, aceptando la propiedad privada, y se aceptó la participación mayoritaria del capital extranjero en las empresas mismas. Según algunos, Cuba marcha al modelo, no chino, sino al modelo vietnamita, que es uno de los modelos que hay dentro de lo que es la sociedad entre Estado y capitales privados. La CELAC, con la cual hay una intención de que la CELAC pueda sustituir a la OEA. La OEA siempre ha sido un instrumento norteamericano en la región y hemos tenido el problema, lamentablemente, de la interrupción del canciller Solá en el trayecto que iba a asumir la presidencia del organismo, y Argentina perdió la presidencia. No sé qué va a pasar en los próximos días con respecto a eso, pero obviamente el canciller camino a la reunión se encontró con que ya no era el canciller, que por lo tanto ya no tenía autoridad como para dirigirse a la convención. Situación nacional. Bueno. Estamos frente a una situación, ahora vamos a verla, después vemos las elecciones, estamos en una situación en que uno puede analizar como un bloque las elecciones del 12 de septiembre y la consecuencia para pocas horas después de la crisis de gobierno que se produce con la renuncia planificada y organizada del ministro de Interior y otros ministros, todos pertenecientes a la misma agrupación dentro del peronismo, que es la organización La Cámpora, con la jefatura de Cristina Fernández. Esto vació de poder al presidente, que es en la cual, luego de una situación de confusión, de incertidumbre, vino la carta de la expresidenta, expresidenta y actual vicepresidenta, y se desató una situación de incertidumbre y vacío por momentos, en la cual hoy nos encontramos con que hay una reconstitución del gabinete, en el cual, en mi opinión, en el gabinete sigue estando Cristina Fernández de Kirchner, lo cual me lleva a pensar que tal vez haya un camino de negociación que permita unir los pedazos anteriores, o sea, de la situación anterior de la unidad del Frente de Todos. Lo que vemos en pantalla son los temas que atraviesan al gobierno y atraviesan al peronismo en el gobierno y fuera del gobierno, que son para mí los grandes temas que están planteados en la agenda y sobre los cuales hay diferencias internas. Por ejemplo, el conflicto con Chile, por ejemplo, el peligro de la cepa delta o fin de la pandemia, por ejemplo, el tema de inseguridad ciudadana, la línea que tuvimos de Frederick con la línea Bernie, ¿no? El tema macroeconómico, la inflación, el equilibrio fiscal, la posición respecto al Fondo Monetario, la reforma judicial, cambios en la Corte Suprema, hoy hay un nuevo presidente en la Corte Suprema, el tema de la hidrovía, si la intervención es total o no del Estado, o hay una negociación. Como sabemos, en la hidrovía se mantiene el dragado, obviamente por una empresa experta en eso, que creo que es una empresa belga, y el Estado se encarga de administrar por un año hasta que se llama nueva licitación. Pero ahí está planteado, y en las redes que uno mira
con cierta frecuencia, ahí está planteada la discusión sobre si el Estado debe hacerse cargo de todo o no, porque están jugando las multinacionales ahí. La cuestión social, los salarios, las jubilaciones, la ocupación, la lucha del salario y las jubilaciones por estar arriba de la inflación. Y que dejo para el final el tema global, el tema de macro, que es ¿cuál es el modelo de capitalismo que quiere el peronismo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es la pregunta. ¿Modelo de capitalismo de Estado o de mercado? ¿Cuál es? ¿Ajuste o estímulo de demanda? ¿Ajuste o estímulo de demanda? Uso la expresión que usa Cristina Fernández de Kirchner cuando dice que estimulando la demanda agregada hacemos mover la oferta, o sea, eso mueve de manera virtuosa el círculo, la circulación económica. Bueno, estos son temas. Ahora, uno puede preguntar, bueno, ¿se puede gobernar sobrellevando estas cuestiones? Sí, se ha gobernado así, claro, se ha gobernado así. Ahora, lo que quiero que quede claro es que hay posiciones diferentes, eso. Lo que quiero decir, hay posiciones diferentes. Tal vez en el conflicto con Chile las posiciones no sean diferentes, pero en el resto de las cuestiones hay posiciones diferentes. Y yendo al nivel macro, hay una visión de capitalismo diferente en un sector que en otro sector. Y ese es un tema que queda entonces pendiente. A resolver. Recesión y epidemia se van atenuando ambas cosas. Falta de divisas, estamos hablando del escenario nacional. Seguimos con el escenario nacional, control del dólar, ¿no? Donde la situación económica, yo lo dije la vez pasada, pero lo vuelvo a repetir, yo no soy economista, estoy haciendo una lectura, ¿no? Trato de hacer una lectura de la economía y los conflictos que se desarrollan en el ámbito económico, pero sin duda que en la situación actual hay dos grandes temores que tiene la administración de gobierno, que es uno, el tipo de cambio, y otro que es el nivel general, lo que se llama correctamente precios al consumidor. Este es la inflación, fracaso del control de precios. La inflación sigue, a pesar que se ha atenuado un poco, sigue con un nivel elevado. Algunos economistas predicen, tal vez se equivoquen, no lo sé, de que la inflación puede, en una semana más, después de las elecciones, puede volver a estimularse y aumentarse, incrementarse. ¿Hay una recuperación parcial de la economía? Sí, yo diría, esto lo digo hasta julio, en realidad en agosto se amesetó, pero aún no es percibido por la población en su plenitud. Esto es importante, son dos velocidades distintas. Una, las medidas que se toman, y otra, las medidas cuando llegan a la opinión y se convierten en conciencia en la opinión pública. Es otro ritmo, es otra velocidad. Aumentará la emisión y se incrementará la circulación para estimular la demanda agregada, eso ya lo dijimos. Situación psicosocial dominada por la pandemia y cuarentena prolongada. Hay un enojo generalizado en la población, depresión y amargura. No obstante esto, todavía en la Argentina hay paz social. O sea, se ve que los mecanismos de control social, CGT, CTA, los movimientos sociales logran ejercer la contención suficiente, más por supuesto lo que el gobierno viene haciendo o ha hecho en materia de seguridad social, no se puede olvidar uno de eso, porque eso está también, eso es lo que garantizaría la paz social. El conflicto es en la política. Esta es una definición política muy importante. Digo porque salen los políticos a decir la voz del pueblo, la voz del pueblo, la voz del pueblo, en nombre del pueblo, del pueblo, del pueblo. Lleno de palabras, se llena de palabras el escenario. Entonces uno mira por la ventana y dice, a ver, ¿qué pasa en la gente? Y no, el conflicto es en la política y cerrado. No hay participación de la gente.
El otro día se evitó, me parece muy razonable, el presidente evitó que el movimiento Evita saliera a una manifestación en su defensa, cosa que me pareció bien, porque hay que tratar de mantener la calle tranquila, pero de por sí no hay movilización en la población. La población mira lo que hace la política. Entre la debacle salarial, la caída del salario real, esto es muy importante, hay estudios, obvio no los traje porque sería muy largo, hay estudios realizados que muestran las variaciones relación a dos variables, una que es la evolución salarial y el otro es el voto al peronismo. Indudablemente coincide que lo que uno ya confirma, la hipótesis que uno tiene, que cuando el salario cae, en general el peronismo recibe menos apoyo popular. Esto es la evolución del 2015 al 2021 estimado, la evolución del PBI. Tuvimos 4 años de macrismo, donde 3 de los 4 bajó y cayó el PBI, 2016, 2018 y 2019, solamente creció el 2019, tenemos una caída fuerte por vía pandemia, más recesión, etcétera, etcétera, de 11.8, 12% en el 2020, y el estimado para este año es un rebote, como dicen los economistas, algunos dicen rebote de la economía, de un estimado del 2021 del 6%. No lo puse, pero pues me faltó tiempo, pero quiero aclarar que el estimado de los organismos internacionales, Banco Mundial y CEPAL, para el 2022 en la Argentina es del 2,2. Después, como ustedes saben, eso sufre correcciones, no queda como definitivo el número, pero pasaríamos del 6 de este año al 2,2 del año próximo, según estas estimaciones adelantadas que hace el Banco Mundial. La evolución de la opinión sobre la gestión del gobierno nacional, bueno, es negativa. Para avanzar más rápidamente, lo que quiero señalar es que hemos hecho una medición parcial entre el 13 y el 20 de septiembre, a raíz de este nudo que hemos mencionado, y muestra, hoy estaba leyendo el índice de esta tarde, estaba leyendo el índice de Ditela, de la Universidad de Ditela, también muestra una caída de confianza en el caso de la Ditela, en nosotros cae la imagen de la gestión del gobierno fuertemente en estos 13-7 días que hemos tenido. Ya venía bajando en agosto y cae fuertemente ahora en estos últimos días. No esperábamos otra cosa. No nos sorprendió. La imagen del presidente es lo mismo. Fuerte caída en los... Estos son datos parciales, por supuesto, ¿no? Es cortes que se hacen de la muestra, ¿no? Corte de la muestra. No es completo los 1.200 casos que hacemos habitualmente en las mediciones nacionales. Esto es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. También ha caído la imagen fuertemente en estos días. Esto es el ranking de imagen de los principales, esto de agosto del 2021, de los principales dirigentes políticos, donde Rodríguez Larreta lidera, sigue liderando la mejor imagen. Manes todavía mantiene un nivel de desconocimiento importante, pero Rodríguez Larreta sigue liderando la imagen de los políticos. Las expectativas de la inflación son claramente negativas, se mantienen, fíjese, desde febrero del 2020, que se despega, el no va a disminuir respecto al va a disminuir, y se mantiene la expectativa inflacionaria. Si cayera la inflación fuertemente, este gráfico no se modificaría por un tiempo, porque dije antes, hay velocidades distintas, y la gente lo percibe tiempo después.
Este es el nivel que conocemos, el nivel de pobreza en Argentina, según los datos de la UCA, y alcanza un 44%, con un crecimiento fuerte desde el 2017 a la fecha. La evolución de las expectativas económicas también se mantiene negativa. Diciembre del 19 se produce un cambio importante, y enero del 2020 se produce un cambio importante hacia lo negativo y se mantiene también de manera negativa. Como vemos, esto es los antecedentes de las elecciones. Todo lo que estoy mostrando es lo que el estado de situación ante las elecciones. Las preocupaciones principales, también medidas ante las elecciones, de la situación socioeconómica, primera, dentro de la cual hay una llamada, abajo no salió, pero lo digo, la principal indicador de la situación socioeconómica más que más efecto tiene, bueno, está el trabajo, está el, no me alcanza la plata para fin de mes, los salarios, qué sé yo, es la inflación. La inflación. Después viene el tema de la pandemia y vacunación, que antes estaba en primer lugar, fue desplazada por la situación socioeconómica. Respecto a la responsabilidad sobre la situación socioeconómica actual, si Macri o si el gobierno actual, la responsabilidad de Macri de mayo del 2020 a agosto del 2021 bajó y aumentó. Esto tiene su lógica, y la lógica es que a medida que pasa el tiempo, uno empieza a echarle menos la culpa al pasado y echarle más la culpa al presente. Es así. O sea, es absolutamente normal que eso ocurra. Por lo tanto, a medida que pasó el tiempo, la responsabilidad de Alberto Fernández, del presidente o del gobierno, se fue incrementando. Las elecciones de La Paz 2021. Esto es, lo vamos a pasar rápido, la distribución de los candidatos a diputados a renovar. La importancia que tienen los distritos, provincia de Buenos Aires con 35 diputados a renovar, Ciudad de Buenos Aires con 13 diputados a renovar, Córdoba con 9, Entre Ríos con 5, Santa Fe con 9. A raíz de los resultados que se obtuvieron, obviamente la dirigencia política de cada coalición está contando de nuevo cuántos diputados podría tener si las elecciones de noviembre repiten la elección del 12 de septiembre. La participación electoral, mostrando un alejamiento de la sociedad respecto a la política, hay muchos otros indicadores, pero tomamos la presencia en la elección, alcanza su menor nivel, que 66% de personas que fueron a votar, o sea, 34, 33, porque también en los medios de comunicación no hay, o en los lugares no hay tampoco un número que se repita, en algunos 66, en otros 65. Bueno, esto es lo que hay, 10 puntos menos que el resultado presidencial nacional. Por supuesto que estamos hablando de las PASO. Por supuesto que en la elección general va a haber mayor presencia, esto lo aclaramos. Va a haber mayor presencia. Pero acá hubo un tercio que no fue a votar. Están los votos comparados del 2005 al 2021. Del 2005 al 2021, donde, para que se entienda lo que estamos diciendo, en el 2005 son elecciones legislativas, acá sí se pueden comparar entre sí. Y ahí vemos, en el 2005 estaba el acuerdo cívico y social, no existía todavía la alianza, estaba el PRO, sí, pero miren, con 6% de los votos, el PRO fue creciendo, pero en el 2017 hizo la alianza que le dio el triunfo en el 2017, la ventaja, y después en el 2015, antes, 2 años antes, le permitió llegar a la presidencia. Ahí mismo, en la columna del frente, en celeste, vemos la sumatoria, o sea, lo que está ahí no es la sumatoria, lo que está ahí es la Unión Ciudadana,
que fue con la sigla con que se presentó el kirchnerismo, más lo que hicimos fue sumar a ver cuánto daba, y la sumatoria da 39-23, que se ubicaría un poco por debajo de lo que obtuvo Juntos por el Cambio. Como se ve en este cuadro, las alianzas son los que posibilitan obtener, obviamente, resultados mucho mejores en la legislativa y poder ganar inclusive en la presidencia. Después, en la 2021, ya tenemos el Frente, las elecciones del otro día, donde tiene el 31,8. Comparen con la sumatoria del 17, que fue legislativa, 39, y en este caso 31,8. ¿Qué sacó Juntos? Sacó lo mismo. Y esto nos lleva a una de las conclusiones más importantes de esta elección. Más que ganar Juntos, se cayó el Frente. Se cayó el Frente. O sea, Juntos no recibió votos del Frente, sino que los votos del Frente, ahora lo vamos a ver en un cuadro, fueron a parar a otro lado, pero no a Juntos. Por lo tanto, eso da un concepto respecto a cómo explicar el resultado electoral. Esta es la evolución del voto kirchnerista peronista del 2015 al 2021, donde ahí se ve que los espacios peronistas y filoperonistas cayeron, y cayó el espacio kirchnerista peronista también, cayeron en cantidad de votos. En la evolución del Cambio de Juntos, 2015-2021, ahí se puede ver que en realidad no es que el 2021 saca menos votos que en el 2019, pero saca menos votos que en la legislativa del 2017. Saca menos votos que en la otra legislativa anterior, en el 2021. O sea que la victoria de Juntos en realidad es la derrota del Frente. Este es el mapa, un mapa que preocupa a muchos, ahora vamos a decir a cuáles. 2019, ahí tienen, en amarillo, el Cambiemos, ya era Juntos por el Cambio, creo. 2019, sí, Juntos por el Cambio. Y tenemos lo que es la zona núcleo de la Argentina. Esa zona le da a la Argentina, para ver las cuestiones y las relaciones de poder, le da el 70% de las divisas provienen de esa zona. Ahí se produce una concentración poblacional importante y una concentración de riqueza también importante, y de producción y demás, frente a distintas zonas del norte y del sur, que son zonas despobladas en general. Y acá tenemos el mapa del 2021, donde desbordó la zona núcleo, o sea, conjunto de provincias. En celeste están las provincias que ganó el Frente, y en el sur también ganó Juntos por el Cambio. ¿Por qué dije que preocupaba a muchos? Porque cualquier intendente y cualquier gobernador que ve este mapa piensa en su futuro. Me refiero a los que están dentro del amarillo. Piensa en su futuro. Piensa en el 2023. Piensa en el 2023 porque dice, si esto se repite, yo me quedo sin territorio. Crisis en el gobierno y el peronismo, o sea, el resultado electoral generó la crisis de la cual hablamos antes. Y esto es un tema que tiene que ver con lo que yo creo, tema de debate, por supuesto, y discusión, que lo creo que es la dicotomía estructural en la cual se encuentra sobre todo el peronismo y el gobierno. Esta contradicción entre lo ideológico, la utopía, el deseo versus el posibilismo, lo que se puede hacer o no hacer. Yo creo que un buen ejemplo de lo que digo es Guzmán, ese ministro de Economía, Guzmán. Porque Guzmán es visto desde lo ideológico dentro del peronismo, estoy hablando, y por las redes sociales, y por alguno que habla por ahí, algún dirigente que habla,
He visto más un posibilista. Esto es lo que hay que hacer, gradual, vamos despacio. Esto es lo que tenemos que hacer, nos tenemos que sentar con el fondo, tenemos que negociar, tenemos que bajar el déficit fiscal, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, porque es lo posible. Frente a lo ideológico, que tiene el peso de lo ideológico, ¿no? Tiene el peso del deseo, tiene el peso de lo que queremos hacer, lo que queremos lograr. No podemos esperar 10 años, 8 años, 15 años. Tenemos que lograr el resultado ahora. Yo creo que esta dicotomía estructural me parece que merece ser discutida y analizada dentro del peronismo para ver finalmente qué camino se toma, cuál es el camino. Se modificaron los gabinetes nacionales y de provincia de Buenos Aires. Mayor volumen, es un gabinete nacional más voluminoso, ya lo mostró, más experiencia, con más movilidad, con más peso, ya lo mostró, ya lo está mostrando en estas horas. Y por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner no queda fuera de los nombramientos, lo cual me indica de que la fracción kirchnerista, vamos a llamar así, la fracción kirchnerista no está expulsada, ni tampoco se ha ido, sino que se ha quedado. Lo cual me da la idea, supongo, lo dije antes, de la posibilidad de negociación y la posibilidad de acuerdo que pueda haber a reconstituir la unidad. De todas maneras, hay un costo político, que ya lo vimos, hay un costo por todo lo que pasó. La gente no quiere ver a los políticos peleándose, no quiere verlo a los políticos, pero también es cierto, con alguna lectura psicoanalítica, si me permite la irreverencia, decir que la carta de Cristina, la renuncia y demás, nos acercó más a la verdad. Ahora hay más verdad que antes. Porque todos sabíamos de la discrepancia, las diferencias y demás, pero ahora está claro para todo el mundo, ¿no? En la medida en que el conflicto saltó a la calle. Difícil reversión de las PASO, pero no imposible. Distrito de mayor posibilidad, provincia de Buenos Aires, La Pampa y Chaco. Estrategia existencialista de corto plazo, lo estamos viendo. Control sobre intendentes. Hay un gran esfuerzo en este momento del Gabinete Nacional, del presidente, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de que los darles a ver, de apretar, por decirlo así, o de exigir, es la palabra, exigir a los intendentes volver a tomar contacto con los territorios y evitar el corte de boleta. Hay sospechas de corte de boleta, lo cual significaría asegurar el triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, quedándose los intendentes con los concejales para ellos. Estrategia electoral apunta a los siguientes públicos. Acá está lo que dije antes. ¿Dónde fueron a parar los votos del frente? Acá está. No votaron 32%. Cuando investigamos el 32%, abrimos, vemos las encuestas, vemos quiénes son, a ver, ¿dónde están? ¿Qué piensan? Los vimos que los que no votaron están mucho más cerca del frente que de Juntos por el Cambio. En blanco 3,7, nulos 2,7. Partidos pequeños que no van a competir en noviembre, porque de acuerdo a la ley, 9,9. Suman todo eso, y eso es la estrategia electoral del frente, apunta acá. A este presidente de 47-48%. A este 48% del padrón electoral, nada menos, apunta el frente para lograr revertir, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que sería de algún modo un alivio, aunque en total nacional se pierda, la provincia de Buenos Aires, retener la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta sobre todo la geopolítica kirchnerista, que es geopolítica del conurbano, donde ahí está su poder de fuego, ahí es donde entonces va a apuntar la estrategia electoral. La consecuencia de las PASO, ya vamos terminando, Juntos no creció, mantiene unos 9 millones de votos. Para mí no hay derechización del voto, como dijo algún nombre
conocido por ahí del campo de la filosofía o de la política, o de la filosofía o del psicoanálisis, mejor. Para mí es un voto castigo. No hay derechización del voto, es claramente un voto castigo. Castigó a Macri en el 2019 y ahora castigó al gobierno actual. Inflación, trabajo, larga cuarentena, educación, ritmo vacunatorio, más vacunación, foto, etc. Cuando digo educación me detengo un segundo. Creo que no tomamos conciencia. El que habla tampoco, sino que ahora recién tomo conciencia, pero no tomamos conciencia del impacto que tuvo en la sociedad la suspensión de las clases por tiempo prolongado. Me parece que no tomamos toda la conciencia de la gravedad de que significó el tema educativo. Utilización de las PASO para incrementar consenso. El 19 de 24 tuvieron PASO de juntos, 5 del frente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una tradición más liberal en juntos, claro, obvio, viendo la composición de los partidos que lo integran. Como es más liberal, apunta más a la interna y a la elección. 19 de 24 hubo votos, hubo listas. El peronismo no. El peronismo tiene tradición de lista única, desde Perón a la fecha. Claro, la diferencia es que Perón no está. No hay un conductor nacional, hay liderazgos parciales. Por lo tanto, si uno plantea, como pasó en Santa Fe, si uno plantea que la lucha... que hay que liberar la lucha de listas y abrir las listas, se produce lo que pasó en Santa Fe, que se abrieron las listas, pero de todas maneras, y se perdió igual, de todas maneras, sería oportuno que el peronismo revise, si no es el fin de la lista única. ¿Por qué? Porque la opinión pública, los electores, después premian, aunque parezca mentira, premian a los partidos o a las coaliciones que van a internas. ¿Le parece mejor que haya interna a que no haya? Que haya interna a que no haya. Pero bueno, es cierto que si se abren las listas, decrece el poder vertical del líder, o en este caso de Cristina, ¿no? O de los gobernadores, bueno. Es cierto que eso pasa, pero es un tema que el peronismo debe revisar. No debe agarrar la democracia por pedazo, debe tratar de agarrarla más completa. ¿Qué pasaría? ¿Qué le permite a la Juntos por el Cambio haber tenido tantas internas? Le permite ampliar el frente opositor. Fíjense qué conveniente que es. Vieron el mapa recién amarillo, lo vieron amarillo. Muchos de esos lugares son, el gobierno es peronista o es provincial. Bueno, ahí le permite a quien ganó las elecciones, si se repite en noviembre, ampliar el espectro de la coalición, incorporar, por ejemplo, partidos provinciales, por ejemplo, que ahora no los tiene adentro. Pero si hay una luz que indica de que Juntos por el Cambio pueda ganar en 2023, esos partidos provinciales inmediatamente se suman o se acercan a la coalición de Juntos por el Cambio. No todos. La zona Neuquén, el MPN va a seguir como partido propio porque, bueno, es una tradición de Neuquén. Pero en otras provincias sí se va a acercar. El peronismo perdió el control territorial. Veremos en noviembre qué pasa, si lo recupera o no. Perdió influencia entre los jóvenes. Esto también se vio en las elecciones. Se vio que el peronismo, que en elecciones anteriores se destacaba, cuando uno cruzaba las columnas, veía por edad, decía, mirá, el voto peronista kirchnerista, yo diría un voto más kirchnerista que peronista, de los jóvenes se destacaba. Esto no apareció ahora, no apareció. Bien, y autonomía de los electores para expresarse. Una de las conclusiones de estas elecciones fue que la gente votó lo que quiso. Votó lo que quiso. Y si castigó, castigó con toda libertad. Por supuesto hubo 30% que no fue a votar, 32%. No fue a votar. Ejerció su libertad de esa manera. No es lo mejor, no es lo mejor. No es lo que uno le gustaría, pero es así.
Terminamos. Juntos se ha reforzado, va por noviembre y 2023. Futura lucha entre precandidatos. O sea, lo que yo veo es que si le va bien a Juntos, Juntos no va a poder evitar, o va a tener que controlar mucho el deseo que hay disperso respecto a los precandidatos a presidente del 2023. Macri, para algunos, para otros dentro de ese grupo, piensan que a Macri hay que jubilarlo. Larreta, que es el que mejor imagen tiene, y que ganó, porque ganó su candidato en la provincia de Buenos Aires. Manes, que en mi opinión sigue siendo un tapado, yo creo que Manes puede juntar más votos todavía de lo que juntó, mi opinión. Morales, el gobernador de Jujuy, que aspira, Lustó, que está en una segunda línea, pero también aspira. Ahí puede, me olvidé de poner a Bullrich. Bullrich también quiere ser candidato a presidente. O sea, tiene una interna donde todos son caciques, digamos. Hay muchos caciques. Entonces, es probable que haya algún conflicto. Ahora, si se mantienen unidos, porque ellos aprendieron del peronismo del 19, ellos aprendieron la lección de que Cristina hizo sumatoria, sumó y le ganó. Ellos hicieron un aprendizaje, eso, ¿no? Por eso digo que pueden reforzar su coalición, buscando más votos todavía. Está en condiciones de ampliarse y generar nuevos dirigentes en el interior, porque esa es otra ventaja que tienen las listas. Aparecen caras de gente joven, ¿no?, en listas de Juntos por el Cambio. Eso no es una mala noticia para ellos. El peronismo mantendrá sus diferencias internas sin romperse. Si se rompe, queda merced de Juntos por el Cambio, sin duda. Ahora, más allá de eso, si se vuelve a perder, Cristina lo anticipó. El presidente es más debilitado aún. No sé qué va a pasar. Se buscaría modificar el rumbo económico sin poder desatar los condicionamientos macroeconómicos que tiene la Argentina. Son muy duros los condicionamientos, muy duros, sobre todo la deuda. La escasa cantidad de divisas que tiene el Banco Central, bueno, son todos condicionamientos macroeconómicos para la inflación, es decir, todos condicionamientos al rumbo económico que se va a tomar. En septiembre, el Frente tratará de salvar en primer lugar la provincia de Buenos Aires, geopolítica del conurbano, ya lo dije, y el peronismo quedaría herido hacia el 2023 frente a un escenario mundial más complejo. Si tengo un minuto más, agregaría, porque no lo puse, porque sería demasiado largo, voy a tratar de sintetizarlo. Ante la derrota aparecen las diferencias, y de algún modo, por la derrota del peronismo, se adelantó una movida política que de algún modo es dicha. Y aquellos que les gusta o les interesa lo pueden revisar cuando el ministro de Defensa santafesino Rossi se va del cargo, dice algo, devela algo, que es verdad lo que devela, aunque no lo dice en forma completa. Yo quiero decírselo rápidamente. Lo que él dice, porque es curioso que un candidato santafesino, un hombre de Santa Fe como Rossi, mencione tantas veces a Córdoba en su despedida, tantas veces, y en su alegato, que es un alegato en el cual plantea lo que es verdad, su total lealtad a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández. Paradójica lealtad, porque al mismo tiempo desobedece a Cristina en la lista única para la provincia de Santa Fe. Bien, ahí hay una movida, eso es lo que quiero terminar con esto. Ahí hay una movida, y esa movida tiene que ver con los gobernadores. ¿El epicentro cuál es? Córdoba. ¿Quién es el señor que está intentando reunir a gobernadores desilusionados con Alberto para avanzar en una posición no K? Schiaretti, que no tiene reelección, Mansur, no sé si le suena el nombre, y el gobernador de Santa Fe, y algunos otros gobernadores más por ahí, que intentan hacer una liga de gobernadores,
para constituirse en lo que Alberto no constituyó, el albertismo, y que ahora no será albertismo. Todo esto se aceleró con el resultado de las elecciones. No sé más cómo sigue la historia. Gracias. Bueno, quizás podés sacar la pantalla. Bueno, bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Creo que estamos todos preocupados, básicamente, pensando cuáles son las perspectivas y cuáles son y hacia dónde nos estaremos moviendo. Hay un par de preguntas que yo te voy a mencionar ahora, pero yo quería, antes de pasar a las preguntas de los que nos están enviando, quería preguntarte, ¿a qué escenario posible se puede aspirar para las elecciones y para lo que viene en el futuro? Porque después quedan 2 años más, ¿no? Entonces, hay una preocupación muy fuerte sobre eso. Entonces, ¿qué se puede aspirar? ¿Qué es lo que, de acuerdo a tu pensamiento y a lo que crees, se puede aspirar? Te pregunto eso y después pasamos a las preguntas que nos han hecho, que te han hecho. Bueno, rápidamente. La verdad que no sé. Sinceramente no sé. O sea, el escenario es tan complejo y hay una debilidad del gobierno que se ha reforzado con este gabinete un poco, pero es un gobierno que está, digamos, que ha sido herido, más allá de si está bien herido o mal herido, yo no entro en esa cuestión, pero no sé la respuesta, Alberto, al futuro. Lo que digo es que si el gobierno pierde las elecciones en noviembre, porque a veces ocurre que en la segunda elección se amplía la diferencia y a veces no. En el 19 no pasó eso, se achicó la diferencia con una recuperación de Macri llevando a la mitad la distancia entre uno y otro. En este caso no sé. No sé qué va a pasar, No sé cómo van a reaccionar los que no fueron a votar y van a ir a votar, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que el gobierno está lastimado, está herido. Sin duda, si gana, recupera la provincia de Buenos Aires, eso le daría cierta solidez. Pero le daría sobre todo solidez, voy a ser muy claro en la respuesta, si se gana provincia de Buenos Aires, a Cristina Fernández de Kirchner, más que al presidente. Pero, de algún modo, también se beneficiaría el gobierno de que, bueno, un distrito tan importante como la provincia de Buenos Aires se recuperó. Pero la verdad, no sé contestarte con, a lo mejor con la precisión que vos requerís, una pregunta de ese tipo. Está herido el gobierno, está lastimado. Si llega a perder las elecciones, el camino de 2 años es muy largo. No teniendo mayoría en el Senado, es decir, no teniendo quórum propio, quiero decir. No teniendo quórum propio, teniendo menos diputados, es un escenario muy complejo, porque además está el tema, que hay, no se puede dejar de mencionar, porque si no estaríamos mintiendo, omitiendo, y es la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, que es un tema de gran preocupación. Bueno, gracias, Ricardo. Te comento 2 de las preguntas que tenemos. Daniel Negroto pregunta que más allá de las posiciones de las posiciones del espacio de gobierno, ¿cómo se reflejan estas disputas sobre la dirección política de otros espacios de poder por fuera del gobierno, económico y política? ¿De qué manera cree que se relacionan ambos espacios de poder? Y después tenemos una pregunta de Claudia Naum, que dice, mucha gente votó estratégicamente para que no gane tal o cual candidato de la derecha. El ejemplo es votar a Manes para quitar a votos a Santilli.
¿Crees que eso se puede revertir en noviembre y esos votos volcarse al frente? Bueno, la primera parte, recordame brevemente, ¿cómo era? Perdón. La primera es, más allá de la política en el gobierno, ¿cómo crees que eso repercute en nosotros? Bueno, hay que ver, si hay una crisis en el peronismo, es decir, ¿qué pasó acá? ¿Qué amagaron las fuerzas del movimiento? La CGT amagó inmediatamente con defender y respaldar a Alberto. No lo manifestó demasiado, no hizo ningún escándalo, pero la mayoría de la CGT estaba en esa posición. Los movimientos sociales, lo mismo. El movimiento Evita compite con la Cámpora, esto está claro, no se puede negar. Es una competencia que van compitiendo por los espacios. Por lo tanto, digamos, todo es una relación muy fina para evitar que se rompa. Yo creo que no va a haber ruptura, como escribí, no va a haber ruptura porque les conviene a todos no romper. Ahora, si el gobierno se debilita mucho, pierde la elección en noviembre y se debilita mucho, yo no sé cómo va a ser para mantener la unidad. Porque si noviembre se pierde de nuevo, indudablemente lo primero que va a sumar en la dirigencia, en Cristina, en todos los dirigentes, en los intendentes, en los gobernadores, es cómo llegamos al 2023. Teniendo en cuenta que el 2023, obviamente, como fuerza política, vos no querés perder. Los intendentes no quieren perder. Los gobernadores no quieren perder. Pero viendo el mapa amarillo, te despierta el temor de que eso pueda ocurrir. Por lo tanto, no me extrañaría, aunque esto que digo es solo una hipótesis, pero no me extrañaría que si hay una derrota electoral, se piense, no sé si lo van a hacer, se piense en algún cambio institucional para llegar más fortalecido al 2023. No sé si soy claro. Sí. Cambio institucional me refiero no al cambio de la Constitución, sino a un cambio de figura, ¿no? Y por el lado empresario y financiero, ¿qué nos podés decir? Porque hay un silencio absoluto por ese lado, ¿no? Del punto de vista empresario y financiero, yo creo que el capital siempre lo que quiere es que las cosas estén en orden, estén lo más ordenadas posibles. No es cierto de que siempre ganan ante el desorden. Ellos requieren cierto orden para mantener el dominio y para mantener los negocios. Y me parece que ellos van a apostar al orden. Ahora van a ver cómo sigue la historia. Acá tenemos varios sectores. Los gobernadores que dije recién, que iban a ser conducidos por Alberto cuando asumió. Estaba Mansur, cuando asumió Alberto, estaba Mansur al lado, no sé si nos acordamos de eso. Y Mansur se tuvo que ir porque alguien dijo que se vaya, entonces se tuvo que ir. Los gobernadores quedaron desplazados y de algún modo hay cierta desilusión con Alberto en el deseo que tienen los gobernadores de ponerle un límite a Cristina Fernández de Kirchner. Si esto no funciona así, los gobernadores son un sector dentro del peronismo, la CGT es otro, los movimientos sociales es otro, y el kirchnerismo es otro sector que tiene más votos que ninguno. Entonces, en ese archipiélago de poderes, ¿cómo conjugar? Porque no hay un líder que fuera el líder. Cristina es líder del kirchnerismo, nadie lo duda, pero no es líder de todo el peronismo. Entonces estás con un problema de que no tenés un líder nacional y tenés una situación de división abajo y de derrota, con posibilidad y proyección de derrota 2023. Por eso digo que van a tratar de buscar negociaciones destinados, si pierde de nuevo en noviembre, destinados a reforzar la institucionalidad partidaria. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, que ahí Massa puede jugar un papel. Tal vez pongan a Massa a jugar un papel. No sé si soy claro, ¿no? Sí, creo que no puedo decir más, no porque sepa, sino porque no lo sé
y no me gustaría aventurar en un campo tan delicado diciendo cosas que no sé. Es muy delicado el caso, pero vos sabés, Alberto, el peronismo no soporta la derrota. No soporta la derrota. No está preparado para perder. Bueno, te comento estas dos que de alguna manera están ligados. Es esta de Claudia, que pregunta si la gente que votó para derrotar a otros, por ejemplo, Manes, para quitarle votos a Antilli, si crees que estos votos podrán ir hacia el frente. Y después Silvio Sneck pregunta si la declaración de la pandemia no habilitaría para mayores movilizaciones y eso también ayudaría al frente. Bueno, yo no creo que el Juntos por el Cambio pierda votos. No lo creo. La posibilidad de revertir es que el frente recupere los votos que perdió. Pero no creo que Juntos tenga, no creo que los votos de Manes o de Santilli se vayan al frente. No lo creo. Salvo que pase algo en Juntos por el Cambio. Salvo que mañana se desate una interna feroz Juntos por el Cambio, un escándalo. Salvo que pase algo en Juntos por el Cambio. Pero Juntos por el Cambio se va a cuidar mucho, mucho de dormir la siesta en campaña, ¿no? Estando en campaña, pero de todos calladitos hasta llegar a las elecciones. Me parece que Juntos por el Cambio no le va a pasar ese escándalo interno, pero si le pasara, ahí sí se puede sacar votos. No, si no, yo no veo. Yo veo que Juntos por el Cambio puede llegar, por lo menos, a repetir la cantidad de votos que tuvo. Tuvo 40%, 41% de los votos. Es un número muy competitivo eso. ¿Se le puede ganar en provincia de Buenos Aires? Sí, se le puede ganar haciendo una buena campaña, trayendo a los que no fueron a votar, a los que votaron en blanco, todo eso, el laburo de campaña, pero sí se le puede ganar. No es una cifra, no es que le sacó 20 puntos, pero creo que ellos van a repetir, que no van a perder votos. Acá hay una pregunta. Hay otra sobre el Fondo Monetario, sobre la demora en resolverlo, si eso ha afectado a las elecciones. Y después tenemos otra. ¿Por qué fallaron los adelantos de bota de urna? Sí, si lo leí. Lo de boca de urna, la verdad que no sé. A mí me sorprendió. Yo creí en la boca de urna, creí que ganaba el frente. La verdad que no sé. Yo no hice boca de urna, ya hace años que no hago. Hacer boca de urna es un esfuerzo extraordinario, una inversión muy grande, con un riesgo muy grande. Y hace años que ya mi agencia decidió no hacer. Pero no sé qué pasó. Sinceramente no... No sé qué pasó. La otra pregunta anterior a esa era, anterior a la de boca de urna. No, también la anterior era si la pandemia va a permitir, o sea, esta bajada de la pandemia va a permitir más movilización y también hay otra con la liberación de las restricciones. Sí, sí. Sí, se puede hacer con bajando la pandemia, se puede trabajar mejor una campaña electoral, sin duda. No sé si se van a hacer actos, si estarán permitidos o no, actos al aire libre, creo que sí. Y en ese sentido, el peronismo tiene una capacidad de movilización superior a cualquier otra fuerza política. En realidad, Juntos va a trabajar mucho con las redes, eso lo heredó del PRO. El PRO maneja muy bien, con mucha profesionalidad, el tema de las redes, bajar las redes y bajar, va a trabajar más en los medios de comunicación, va a trabajar en los medios de comunicación, sobre todo en aquellos que le son favorables, pero sí, seguramente se va a hacer una campaña y eso mejor para el frente, porque el frente tiene más experiencia
en lo que es la calle, en lo que es el acto en la calle o la expresión política en la calle, sin duda. Pero no sé, no conozco todavía hasta cuándo uno puede organizar en términos de los protocolos que va a haber. No lo sé. Me parece que sí, que al aire libre ya se puede estar. Porque hay un tema de riesgo que es con la liberación de frente a la pandemia, que haya una reversión en los contagios. Eso sería una situación muy negativa para el gobierno, ¿no? Claro, 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 sin duda. No, sin duda. No es culpa del gobierno. Caminamos por el filo. Con el tema de la Delta, vos caminás por el filo. Rogás de que no pase nada. En la Argentina hay 400 casos con la cepa Delta. Y bueno, obviamente uno tiene que rogar de que eso no se desborde. Si se desborda, lo que quiero decir es que cualquier cosa que pase hoy que es malo con la pandemia, se lo van a cobrar al gobierno. Eso seguro, seguro. Bueno, y alguien preguntaba por las encuestas. Sí, hay una pregunta de por qué todas las encuestas fracasaron en las previsiones. Bueno, creo que con eso, Alfredo, quizás vamos cerrando, ¿no? Sí, estamos bien en la hora, digo, sí, dos, sí. Tres minutos más. Digo, ahí. Las encuestas. En primer lugar, una aclaración. Una aclaración. General, porque esto pasa en todas las. Cuando publican en el Clarín, Paladini, en Clarino, o en otros medios, se publican encuestas. Se publican encuestas cuando ya faltan pocos días para las elecciones, se publican encuestas que llamaríamos viejas, sobre todo con un escenario como el que tuvimos de fuerte cambio y rápido cambio. O sea que lo que están viendo los lectores, o por televisión, lo que se publica, es relativamente viejo. ¿Por qué? Porque hay agencias, la mía y otras, pero no es la única, y otras, muchas otras, que no publican en los últimos días, no publican. Y a veces no publicamos, o muchas veces no publicamos, porque el mismo que nos contrató nos pide que no lo hagamos. Además de la ley lo impide hacer 7 días antes, 9 días antes, etc. Por lo tanto, porque los diarios, Paladín en Clarín es un campeón para eso, digo, lo hace siempre, que no aclara lo que estoy diciendo, y publica como si fuera de ayer la encuesta, no es de ayer. Hubo agencias que vieron el escenario, no que lograron medir con exactitud los 10 puntos. En esa hubo pocas agencias que vieron y encontraron los 10 puntos de diferencia total país, 42 o 41 a 30. Pero hubo muchas agencias que que presentaron, que entregaron información mostrando a que Juntos por el Cambio le sacaba ventajas al frente de todos. No los 10 puntos, pero menos de 10 puntos, sí. Sí, esa tendencia en los últimos días quedó clara. Para nosotros quedaba clara y para muchos colegas también. Lo que pasa es que eso no se publica porque no lo entregamos. Y además porque no se puede en los últimos 9 días. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea que el error fue menor el error de lo que se supone o de lo que apareció en los diarios. Es menor. Porque la tendencia de Juntos se vio que Juntos venía creciendo, creciendo, creciendo. Nos sorprendía, claro. Nos sorprendíamos. No esperábamos ese resultado, pero veíamos que la tendencia venía por ahí. Pero además hubo otro problema. Yo escribí un artículo unos días antes de las elecciones, me estaba olvidando, que se llamó El Cisne Negro. Lo publiqué en el portal El Digital, que está orientado a la provincia de Buenos Aires. Yo publiqué un artículo en el cual hablaba del Cisne Negro. Ahí en el artículo digo que las circunstancias se están dando para que nosotros, los encuestadores, nos equivoquemos de pe a pa. De pe a pa. No fue de pe a pa, pero también hubo errores porque era muy difícil
llegar al 10%. Pero que iba a haber un cine negro, cine negro. Y el cine negro era, ahí lo explicaba en el artículo, muchos que no van a votar, que no sabemos para dónde va el sesgo de la cosa. Si yo saco una cantidad de casos de gente que te dice en la encuesta voy a ir a votar y no va a votar, ¿cómo lo calculo después? Imposible. Con un 32% es muy difícil poder acertar una encuesta. 32% de ausente, ¿no? Sí, no, está claro eso. Preguntan por ahí si se pueden continuar haciendo encuestas, aunque no se publiquen. Sí, porque nosotros trabajamos para alguien. O es el gobierno, o es la oposición, o es una empresa, o grupo de... grupos mediáticos, trabajamos para clientes que nos pagan por nuestro trabajo, sino de qué vivimos. Nosotros vivimos de ese trabajo. Y entonces, sí, mientras haya clientes, uno seguirá trabajando. Bueno, el mercado, por más que se queja, al otro día te llama y te dice, bueno, hacemos una encuesta. Es así, es no. La verdad. Ahí hay alguien que pregunta: con el panorama dado en esta exposición, Cristina terminando la Kirchner y la Cámpora no vienen. Alejandro, minutos más. Arranca abajo y casi ya fueron. Alberto, repetime, por favor, porque entró otra voz. Sí. Con el panorama dado en esta exposición, o sea, con lo que hablaste, Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora, ¿no se están viniendo barranca abajo y casi ya fueron? No sé si diste esa impresión. No sé. Lamento tener que ser autorreferencial, pero acaba de salir publicado otro artículo mío hoy, en otro portal, en la cual digo que los tiradores salieron heridos. O sea, estoy contestando a tu pregunta. Sí, yo creo que hay una herida, se ha producido una herida. No es lo mismo que antes. Pero bueno, se puede reconstituir. Es decir, no, yo no creo que esas heridas sean para siempre, para toda la vida, ni nada. Cristina es una persona que tiene una voluntad política. Uno de los atributos del político, que la voluntad, tiene una voluntad extraordinaria para la política, extraordinaria, una gran voluntad e inteligencia además, ¿no? Yo puedo hacer otras críticas, pero esa no, tiene voluntad y tiene enorme inteligencia, por lo tanto podría llegar a recuperarse, pero que salió herida de esta situación, sí, no tenga duda, salieron todos heridos. Alberto salió más débil todavía y demás. Ahora que hay una movida de hace unas horas, como dije antes, de reconstitución del gabinete, sí, también lo hay. Y bueno, y además que Cristina está en el gabinete, no hay ninguna duda. Faltaría de que una vez más las partes se junten en una mesa a conversar, a discutir, a acordar para que el peronismo pueda permanecer unido. Yo no veo ruptura, como dije, en el corto plazo. Vamos a esperar noviembre y en noviembre vemos qué pasa. Lo que sí es que la situación es de tal naturaleza que te obliga a ir día por día. No puedo hacer una proyección al 2022 porque la verdad que no lo sé, ahí me pierdo. Pero sí decir, vamos día por día, se va día por día y a ver si se logra reconstituir la unidad del frente. Bueno, yo creo, Ricardo, que nos has dado un panorama muy bueno. Como dije al comienzo, más dudas quizás que las que teníamos antes, ¿sí? Pero hay unos números bastante claros y está claro que la situación es compleja. Y estas PASO marcaron una situación, fue una llamada de atención, se pasó de una luz verde a una luz roja intensa, ¿no? Entonces, hay que ver cómo siguen las cosas y yo creo que, me queda agradecerte y seguramente te convocaremos más adelante nuevamente para seguir viendo a ver cómo seguimos, ¿no? ¿Qué pasó con ese, qué,
¿Qué pasa con ese porcentaje que es bastante alto? Porque es un 32% más un 9%, ¿no? Sí, acá alguien escribió al final, perdón Alberto, contestando tu pregunta, y también alguien escribió diciendo que si el 32% no votaba, no quiere votar ni al Frente ni a Juntos, que en realidad puede ser, es cierto, puede ser una reacción a la política. Es cierto, hay cansancio en la gente respecto a la política. Puede ser que ese 32% haya una porción que no vuelva a ir a votar, o sea, que mantenga su decisión de no votar en noviembre. No lo sabemos. Lo único que yo dije es que encontramos antecedentes de gente que había votado al Frente en ese 32%. O sea, que era más cercana al Frente porque la había votado. Pero no sé qué va a ser. Todavía no sabemos. Bueno. Bueno, Alfredo, te paso la palabra porque vamos cerrando. Amigos y amigas están alrededor y se han quedado con estas palabras tuyas, Ricardo, muy bueno y muy interesante, y muy bueno también el panorama inicial que diste respecto al mundo, porque creo que no podemos olvidarnos de esa situación. Bueno. No, estamos dentro de una situación hegemónica, nosotros somos dependientes. No podés no hablar de la hegemonía mundial, no podés no hablar. Estamos ahí adentro. Absolutamente. Bueno, Alfredo. Ricardo, muchísimas gracias por tu colaboración, por la excelente charla, la disposición. Fue una muy buena noche. Gracias a ustedes. Ahí están diciendo que fue una excelente exposición. La hemos aprovechado a full. Gracias. Gracias también a los amigos de Casa Sofía que acompañaron la charla. Y bueno, en cuestión de un mes vamos a hacer otra. Bueno. Así que seguimos mejor trabajando. Vos te vamos a traer después de noviembre. Después de las elecciones. Con vos después de noviembre. Bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias.